lo que hemos detectado en esta ocasión, tuvimos la suerte, por decirlo así, ¿no es cierto?, de tomar algunas motos que en alta hora de la noche también muchos de los vecinos de Puerto Iguazú se quejaban por los ruidos molestos, ¿no? Bien, me decía que están trabajando con un operativo Cerrojo muy importante y que están haciendo un seguimiento muy minucioso de estas motos que no están en condiciones. Así es, porque lo que estamos viendo acá es de que por ahí inclusive estamos tomando motos de gente trabajadora, gente que por ahí van al trabajo, gente que por ahí nada tiene que ver con lo que por ahí sucede en altas horas de la madrugada o durante el día, ¿no es cierto?, en Puerto Iguazú. Entonces, lo que estamos haciendo es detectar realmente a este tipo de personas como para tomar este tipo de medidas, ¿no es cierto? Con esto yo quiero aprovechar y resaltar la gran colaboración que tuvimos de la policía, la regional quinta, la primera, tránsito de la provincia, que ha participado mucho en esta ocasión y hemos tenido un buen resultado con 20 motos solamente el día sábado, ¿no? Es el momento propicio para resaltarle a la gente el sentido común cuando uno maneja las motos, ¿no? Sobre todo con la velocidad. Exactamente, más aún cuando nosotros habrán visto, hemos bajado la estadística de accidentes, hemos tenido accidentes, sí, pero leves, que accidentes también al fin donde fueron accidentes personales, no fueron con otro vehículo ni nada, o sea que en ese sentido estamos trabajando, creo que muy bien el Departamento de Tránsito, ¿no? ¿Cuántas son las motos que se han retenido o secuestrado por infracciones este fin de semana? Este fin de semana en total teníamos 20 contabilizados hasta el momento, ¿no? Todavía nos toca rescatar algunos vehículos más que están en la seccional primera, en la quinta. Y bueno, yo me gustaría que ustedes tomen imagen de lo que son estas motos, el ruido que ocasionan durante la noche. Y bueno, este es un poco un pedido de todos los vecinos, ¿no es cierto?, de todos los vecinos de Puerto Iguazú, principalmente el barrio de las 73 viviendas, barrio Iproda, mucha gente que se quejan realmente de este tipo de ruido, ¿no? Se avecina Semana Santa, sabemos del conflicto de los empleados municipales. En cuanto a tránsito, ¿cómo se están organizando? Y estamos ya organizándonos desde hace rato, ¿no? Como decía, repito, con la policía primera, la quinta y con tránsito. O sea, estamos previniendo ya más que nada también lo que va a ser Semana Santa. Estamos queriendo prevenir todo lo que es el tema de ómnibus, colectivos que van a transitar en nuestra ciudad. Y principalmente, por supuesto, la gran preocupación del señor intendente, ¿no? Los turistas que lleguen a nuestra localidad para darle una buena atención también. Quiere decir entonces que está garantizado el orden y bueno, y los controles de tránsito. Totalmente, eso está totalmente controlada.